Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estamos ya de buena mañana, bueno, al mediodía, que si no pasa nada nos vamos directos a Ashbike a recoger la bici. Y la misma rutina, me vuelvo en bici, hago mi entrenamiento en bici y la Cari se va al gimnasio. Pero nos acaban de llegar dos paquetes, uno por aquí y el otro por aquí. Vamos a ver lo que son. Que yo ya lo sé, pero para que lo veáis vosotros. Son los dos relacionados con el tema del deporte, ¿eh? Directa o indirectamente. Uno era... Pues la depiladora corporal. Esto parece una tontería, pero la vi... Y yo creo que me moló y puede ir bastante, bastante bien. Porque la idea es usarla y aprovechar y dejar un poco el tema de las cremas, todo el tema químico y todo, que la verdad no me mola mucho. Y a partir de ahora, pues cada vez que te duchas, como es de agua, usarla. La probaremos y de paso os diremos, pues, qué tal va. Yo creo que puede ser una buena opción, porque al final creo que ha costado menos de 30 euros y cada dos botecitos de crema de depilar. Creo que eran 3 euros o 3 euros y pico, por lo que al final, a la larga, yo creo que esto va a merecer mucho la pena. Y luego lo otro que tenemos por aquí es un libro que es, a ver, cómo no, pues el de Potencia tus pedaladas. Como sabéis, estoy entrenando bastante en bici, tanto en carretera como en montaña. Yo ya llevo varios años utilizando el potenciómetro, tanto en carretera como en mountain bike. Pero como me gustan mucho los libros estos de planifica tus pedaladas en mountain bike, carretera, alimenta tus pedaladas, pues también me molaba tener la colección completa y hemos comprado pues el de potencia tus pedaladas. De estos vídeos de potencia, sobre todo, hay bastante más completos o más técnicos, pero este pues me molaba bastante pues eso, por completar el tema de la colección y por aprender un poquito más. Seguro que dice algo interesante y como últimamente estoy entrenando siempre con el tema del potenciómetro, pues me va a ir bastante bien. Ya os iré contando pues cosas del vídeo, o sea, del libro y de todo. Y de momento eso es todo. Vámonos a por la bici, luego un entrenito de 2 horas y a comer que ya tenemos hambre. Bueno, ya tenemos aquí otra vez la máquina lista para correr. Así que vámonos ahora hacia casa y a entrenar. Y como veis hemos cerrado la tienda. Pero en fin, al final ha dado tiempo y a última hora por lo menos ya la tenemos para el fin de semana pues seguir entrenando. Al final es un poco menos mal porque si no, si llega a ser en otro sitio, pues al final me quedo todo el fin de semana sin bici, pero vamos, aquí urgencias 24 horas, como los hospitales, pero para las bicis. Y nada, vámonos para casa, haremos un par de horitas y así de paso a ver si la Cari termina del gimnasio y comemos juntos. Y ahora supongo iremos con cuidado para no volverla a romper. Bueno, ahora sí que sí va la bici perfecta, ¿eh? Ahora va alfa, pero espectacular. De hecho, voy a hacer un poquito más para terminar ya de probarla. Vamos a largar la ruta y genial. Nada, simplemente os quería decir al final que la semana que viene tenemos otra noticia buena y que esto va, pero que súper, súper bien. No sé, al final yo creo que cuando haces las cosas bien, trabajas, te esfuerzas y le dedicas pasión a lo que te gusta, pues al final, yo creo que al final los resultados vienen. No sé, yo siempre he tenido la mala suerte de que cuanto más he trabajado o más he entrenado, mejor o más he corrido. Es decir, no sé, yo tengo esa mala suerte de que cuando no entreno no corro y no entiendo muchas veces pues a la gente que a lo mejor que no entrena luego gana carreras o ese tipo de personas o los que no estudiaban y luego aprobaban. Yo al final siempre iba pues relacionado.
más estudias, mejor nota, más entrenas, pues mejor resultado. Y eso es un poco pues lo que está siendo la dinámica. Lo explicaré en un vídeo, pero llevamos 3, 4, 5, 6 años esforzándonos mucho y yo creo que al final, como se dice, pues que al final del túnel se ve la luz. Pues yo creo que después de tantos años esforzándose y casi sin ver resultados, pues ahora se empiezan a ver casi de golpe. Y nada, pero eso no significa que nos vayamos a relajar. Hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando y esforzándose. Pero vamos, yo creo que las cosas pintan muy bien para un futuro y ahora pues simplemente hay que seguir y como hasta ahora, seguir trabajando y esforzándose. Y nos vamos terminado, ¿eh? Hoy sí que sí, nos lo hemos pasado bien, bien. Bueno, acabo de ver los datos del Garmin y la verdad que espectacular. 2 horas de entrenamiento, 500 y pico positivos a 22 kilómetros por hora de media y 205 vatios ponderados, que está pues bastante bien. Y lo mejor, el pulso medio 124 solo, por lo que hoy las sensaciones y la bici y todo, pues genial. Y ahora pues que acabo de llegar a casa de premio, una galletita de chocolate, de avena y plátano, que hizo la Cari y que tenéis la receta en su canal. Así que si queréis hacer galletitas proteicas de avena, de chocolate y plátano, aquí os dejamos la receta, porque están buenísimas. Yo la voy a comer, pero me como primero la galleta porque llego con mucha hambre, entonces la galleta no podía esperar. Y aquí estamos, que ya pues hemos descansado, bueno, descansado, hemos estado toda la tarde pues trabajando, haciendo planes y prácticamente pues cosas del canal sobre todo. Y ahora pues terminando de subir un vídeo, un consultorio y el vídeo diario para mañana, porque en un principio mañana tengo el día pues bastante liado. No sé cuánto rato podré estar en casa, entonces los dejo los dos vídeos hechos y por lo menos, pase lo que pase, los vídeos están en el canal. Y quería anunciaros dos cosas. Bueno, primero, seguid dando las gracias porque estáis ayudando mogollón en el tema de la pizarra. Al final, con tantos seguidores, aunque sea 1 euro por cada uno, pues al final se ayuda mogollón. Entonces, si queréis colaborar, como sabéis, aquí abajo está el link. Y luego también os quería anunciar que como tengo tantas consultas en el canal de YouTube de los consultorios y de todo, seguramente este domingo sobre las 8 o de 8 a 9 o de 7 a 8, aún no sé concretamente la hora, haremos un directo en Instagram. Yo me cogeré en un principio pues preguntas de los consultorios, pues un poquito un variado de todo, pero si luego vosotros en el directo me vais respondiendo, pues, o me vais poniendo preguntas nuevas, las voy respondiendo en directo. Y si no, pues aprovecharemos las que tengo ya apuntadas. Ya que en un principio tengo casi 200 o 300 o 400 preguntas, ya me he descontrolado porque las que tengo ya por ahí son ya 1000. Entonces, para ir aprovechando, pues un día a la semana en un principio probaremos este domingo. Y si va guay, pues seguramente pues cogeremos, iremos haciendo pues una vez a la semana o dos veces a la semana, pues más tipo rollo directos de consultas. En este principio o este primer consultorio será general, pero luego más adelante los podemos centrar sobre consultorios de materiales, consultorios de nutrición, de entrenamiento, de carreras, etcétera. También para los que no podéis estar en el directo, pues seguramente haremos como los dos directos de los 100K de Murcia, los grabaremos en vídeo y luego lo subiremos al canal, para que no sean muy largos los consultorios, pues de una hora, que más o menos el tiempo que estaremos. Haremos 3 consultorios de 20 minutos y más o menos, si me da tiempo, pues pondremos abajo en la descripción pues las preguntas que tiene cada consultorio, para que así, si alguno quiere buscar una pregunta concreta, pues la pueda encontrar. En un principio al final es un poquito más de faena, pero como vosotros también estáis colaborando bastante pues con el tema de las colaboraciones del canal y de todo, pues al final también un poquito más de compromiso por mi parte. Ahora nada, son las 11:40. Yo creo que me quedará una horita de trabajo porque se está terminando de subir, que le falta por aquí, a ver si lo veis, le falta esto de aquí,
Cuando se termine este, preparo luego el vídeo diario, lo dejo subiendo o renderizando, y ya mañana por la mañana, antes de irme a entrenar, lo dejo subiendo. Y cuando venga de entrenar, pues lo subimos. Y nada, eso de momento ha sido todo. Las sensaciones, ya habéis visto que entrenando del 100K este me está costando pues bastante más recuperar. Pero también es verdad que estoy más motivado ahora con el tema de la bici, por desconectar un poquito el tema de correr, pero eso no significa que la maratón de Ibiza vayamos a pasar de ella, pero una semanita un poquito de desconexión y de cambiar, que al final tampoco es descanso porque estoy todos los días haciendo bici, pero vosotros me entendéis, al final es un poco pues el cambiar de deporte. Y nada, vamos a dejar el vídeo aquí porque va a saltar en nada. Y nos vemos ya pues mañana más. Y como siempre, si queréis aprovechar y dejar alguna duda o consulta para el directo de Instagram, pues me la dejáis aquí abajo. Y de paso pues en el domingo, en el directo de Instagram, pues la resolvemos. Un saludo y buenas noches.